Okay. Entonces vamos a empezar. Estamos emitiendo. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Disculpen la demora un poquito, problemas de ajustes técnicos. Saludos a Radical Update, Cristóbal Hernández, por esta migue. Bendiciones. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa con mi hermano Hans Ronin Castro, con el cual cursamos el curso de Sagrada, valga la redundancia, el curso de Sagrada Apologética del Ateneo San Elías, donde, bueno, ok, ustedes ya han escuchado bastante de ese curso. Y bueno, le doy la bienvenida a mi hermano Hans. Hans, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Hans. Hello. Hans, ¿me escuchas? Aló, aló, ¿se Aló. escucha, hermano? ¿Se escucha Sí, bien? te escucho, te escucho. Súper. Es que creo que ahí no se me escucha cortado tu micrófono, hermano. Oh, caramba. Bueno, vamos a ver cómo están escuchando todos. Por favor, denos, díganos cómo están. Bueno, ahí está saludando Juanma. Muy bien. Muy bien. No, pues vamos a ver porque no dicen que todos están saludando. Entonces, pues, hermanito, que se escucha perfecto, dicen. Ah, ya. Listo. Perfecto. Adelante, hermanito. Entonces, preséntate. Bueno, mientras Hans ¿Ahora termina. sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ok. Buenas noches a todos, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bendecida noche para todos. Bueno, bendiciones, hermanito Hans. Entonces, hoy estamos transmitiendo a través de mi canal, a través también de El Yunque TV. Muchas bendiciones a los que están en este momento conectados al Yunque. Y bueno, bienvenido nuevamente, hermano Hans. Vamos a comenzar el tema del papado. Y bueno, empecemos por lo básico. ¿Cuándo comienza el papado en la Biblia? ¿Dónde podemos ubicarlo? Pues ustedes saben ¿Perdón? que, ¿dónde comienza el papado en la Biblia? ¿Dónde podemos ubicarlo? ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho súper. Ok. Mira, esa, claro, en estricto rigor, la doctrina católica del papado se sostiene por un cierto pasaje. Bueno, la Iglesia Católica sostiene que está fundamentada en ciertos pasajes bíblicos cuya interpretación la hace de tal manera que ve en las palabras de Jesús y le dedica a Pedro una misión bien, bien particular, que es la de ser ciertamente líder de la Iglesia. Eso, ¿dónde lo encontramos? En lo que se conoce como la Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 19. Si quieres, no sé si quieres que lo lea yo. Como quieras, ¿quieres que lo lea yo o lo lees tú?
Adelante, sí, adelante. Muy bien. Dice Mateo 16, 18 y 19. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien. Entonces, esa es la cita donde podemos ubicar por primera vez el papado en la Biblia, donde se le da la autoridad al apóstol Pedro. Muy bien. De hecho, Pedro, ¿sí? Y los sucesores de Pedro y los sucesores de los demás apóstoles, digamos, se mantienen el día de hoy. Por ejemplo, los sucesores, o sea, todo sucesor apostólico por antonomasia es un obispo, ¿ok? Pero además, hay algunos obispos que se han establecido específicamente como sucesores de estos apóstoles y que están a la cabeza de ciertas iglesias orientales, ¿sí? A los cuales llamamos patriarcas. Ahora, el término papado, y Hans me podrá corregir, o el término papa, inicialmente fue utilizado en la iglesia para todos los obispos que estaban obviamente a cargo de una zona, de una región de la iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo, este título se reservó únicamente para el sucesor de Pedro. En Efesios 4:11, por ejemplo, podemos ver que dice lo siguiente: él mismo, dice, refiriéndose a Jesucristo, dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué función cumplen estos sucesores apostólicos? Pues primero, ser los primeros discípulos de Cristo, estar a cargo de la iglesia y ser embajadores de Cristo en la tierra. Dice 2 Corintios 5:20, somos pues embajadores de Cristo y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios. Entonces, esto es de manera general, hablando de los sucesores apostólicos, pero entonces el tema hoy específicamente va a ser sobre el sucesor apostólico del apóstol Pedro, al cual llamamos hoy en día el Papa. O el obispo de Roma también, porque el Papa durante la historia de la Iglesia ha sido el obispo de Roma, el que preside la Iglesia de Roma, porque desde antiguo se decía que toda la Iglesia tenía que estar en consonancia con la sede de Roma. Y pues la sede de Roma no se mandaba solita, ni era acéfala, sino que tuvo una lista de obispos que estuvieron al frente de esta iglesia. Yo ahorita voy a dar parte de esta lista. De hecho, bueno, voy a pedir a mi hermano Hans que siga con el tema mientras yo saco los libritos, si eres tan amable, Hans. Adelante, hermano. Hay que, en este tema bien en particular, hay que hacer un par de precisiones y aclaraciones respecto a lo que es el oficio del Papa en sí, ya porque muchas veces se habla de manera inexacta, porque como si el oficio del Papa estuviese en rencilla con el mismo Jesucristo, sino que nace de uno, nace de Jesucristo. Todo lo que es toda doctrina debe nacer de Jesucristo.
En ese sentido, aclarar también el término papa. Si aparece en la Biblia, si alguna vez les preguntan le hacen ese tipo de preguntas, en estricto rigor no aparece esa palabra. Tampoco la concepción moderna que tenemos de él, por ejemplo, de lo que se ve ahora, que está cubierto de esta sotana blanca con zapatos rojos, que la imagen que tenemos hoy por hoy, eso sería un anacronismo. Lo que sí está dentro de la Biblia es la doctrina misma, porque la doctrina misma no depende en este sentido de la terminología. Esto porque la doctrina no depende del nombre que se le dé, sino que depende de aquello que pretende explicar. Por lo mismo, en estricto rigor, tampoco depende del estilo que hayan utilizado los papas a través de la historia para ejercer esa autoridad. Lo digo porque, como decía anteriormente, no faltará el que pretenda buscar en la Biblia si Pedro usó en algún momento una sotana blanca, zapatos rojos, capa o anillo. Explicar eso sería, como le decía yo, redundar en la idea anterior. El estilo del papado no define el papado mismo, sino su existencia en la iglesia primitiva. Eso es lo que lo define. Así es correcto. Bueno, siguiendo con esta dinámica, voy a citar este libro muy interesante de la editorial San Pablo, escrito por Mario Madrid Malo, y se llama Tú eres Pedro, el papado en la historia. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, en el siglo III, el papado dice, en el siglo III de la era cristiana, los obispos de Roma ya reclamaban para sí la preeminencia que más tarde fue reconocida con el nombre del primado romano. En el siglo IV, siendo Papa Damaso, entre el año 366 y 384, los cristianos empezaron a hablar de las sedes apostólicas, la sede apostólica, cuando querían hacer referencia a la autoridad del obispo de la Iglesia de Roma o la Iglesia romana. Antes de Dámaso se daba el título de apostólicas a todas las sedes episcopales fundadas por un apóstol como las de Antioquía y Alejandría. Después de aquel pontífice erudito que tanto hizo por obtener el reconocimiento de su primado entre las iglesias orientales, dicho título se convirtió en privativo de la silla ocupada por los sucesores de Pedro. Ya en la Edad Media, como aparece en los documentos de los concilios lateranenses, a la sede apostólica se le llamó también Santa Sede. La Santa Sede no es otra cosa que la institución conocida desde los tiempos de León Magno y Gregorio Magno como el papado. A través de los siglos, esa institución de origen divino, según la doctrina católica, ha ejercido una soberanía religiosa y espiritual en el mundo entero, aunque no siempre sin luchas, sacrificios, derrotas, desvíos y equivocaciones. Tal soberanía constituye el fundamento de su personalidad internacional, porque ya en el medioevo o en la Edad Media, las comunidades políticas reconocían el papado como una potencia, esto es, como una estructura dotada de atributos esenciales para solo depender en forma directa Iuris Gentium o derecho de las gentes. Por otra parte, por aquí yo vi algo muy interesante que quería leerles. Bueno, en los días presentes, el obispo de Roma lleva ocho títulos según el anuario pontificio que se le conoce como Vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, o sea, de Pedro. Pontífice Supremo de la Iglesia Universal, Patriarca de Occidente, así también le llaman los otros patriarcas a él, Patriarca de Occidente, Primado de Italia, Arzobispo y Metropolitano de la provincia romana, Soberano de la Ciudad de Vaticano y Siervo de los Siervos de Dios. Algunos de estos títulos provienen de la Edad Media y el que denota soberanía temporal apenas lo ostenta desde 1929. Que sea el turno, hermano. Sí,
Si no me equivoco, Rodrigo, en un momento mencionaste lo que se llama la pentarquía. Sí. Claro, la Antioquía. pentarquía para las personas que están escuchando y les suena raro este nombre son referente a los cinco a las cinco sedes apostólicas más importantes desde los tiempos apostólicos, que son Roma, Constantinopla o Bizancio, Alejandría, Antioquía y la que se me va yendo es Jerusalén. Son las cinco sedes apostólicas. Eso es lo que se llama la pentarquía. Sí, de hecho, eso denota el hecho de que la iglesia es milenaria, porque esa pentarquía es la prueba histórica de que la iglesia ha estado presente desde los tiempos apostólicos en esas zonas, y también se narra en la misma Biblia, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que en Antioquía se nos llama por primera vez cristianos, lo atestigua la Biblia. Y el obispo de Antioquía, más famoso de la historia en este momento, considero yo que es Ignacio de Antioquía. En su carta a los esmirnianos fue el que dijo que donde está Jesucristo está el obispo, y donde está el obispo está la iglesia católica, la iglesia de Cristo. Entonces, sí, esa es la pentarquía, o sea, los lugares apostólicos o principales donde los apóstoles asentaron las bases del cristianismo. Pero entre ellos, el primer lugar siempre lo ostentó la iglesia de Roma. Quiero, a propósito de eso, leerles lo que dice San Ireneo de León, ¿sí? En este libro de Horas Escogidas, vamos a hablar de este libro que se llama Jesús contra los Contra los herejes. herejes. Sí, contra Ese es los contra los herejes. herejes. Y está, esto es una editorial protestante, CLIE, hecha por la editora Ana Magdalena Troncoso. Dice lo siguiente. En la página 295, en el libro 3, en el capítulo 3, verso 1. Todos los que desean discernir la verdad pueden contemplar en todas las iglesias la tradición apostólica que se manifiesta en el mundo entero. Podemos enumerar los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nuestros días, los cuales no han enseñado nada ni conocido nada que se les parezca a las imaginaciones delirantes de estos hombres. Estaba refiriéndose a las listas ficticias que hacían los gnósticos, donde había una sucesión de secretos. ¿Sí? Cuando en la Iglesia Católica siempre se ha dicho que la revelación es pública, no es privada. Entonces, dime. Disculpa, que claro, en los tiempos de Ignacio de Antioquía estaban apareciendo las herejías gnósticas. Y los gnósticos, una de las particularidades que tenían ellos era que aseguraban que ser los verdaderos discípulos de los apóstoles por supuestamente haber adquirido un conocimiento secreto, que a la ortodoxia de aquel tiempo, los cristianos ortodoxos de aquel tiempo le decían, no, ustedes no son los verdaderos, nosotros somos los verdaderos porque a nuestros maestros le enseñan los mismos apóstoles cosas que ustedes no. Y eso, a raíz de eso, empiezan a aparecer las mismas listas de Ireneo de León, que empieza como a enumerar, ustedes como diciendo, ustedes dicen que son los verdaderos, él dice, no, nosotros somos los verdaderos porque nosotros tenemos esto, esto, estos son los sucesores de los que se remiten a los apóstoles mismos. Ese es como el principio que hace, porque muchas veces se toma esto como una especie de cuestionamiento, que se dice, bueno, ¿por qué no hay más listas? Porque de hecho en un principio la iglesia no necesitó de listas, porque no era algo que se discutía, no era algo que se discutía como hoy, cuál es la iglesia verdadera de alguna manera decirlo, porque antes eran
todos un solo grupo, un solo bloque, y no se discutían ese tipo de cosas. Fue cuando empezaron a aparecer las herejías, como en este caso las gnósticas, en las que se vio la necesidad de colocar por escrito las listas que remitían al origen apostólico. Así es. Siguiendo con la lectura y precisamente de lo que estaba hablando nuestro hermano Hans, dice: porque si los apóstoles hubieran sabido misterios ocultos para ser enseñado exclusivamente a los perfectos, a escondidas de los demás, lo hubiesen comunicado antes que nadie a aquellos a quienes confiaban las mismas iglesias, pues querían que estos fuesen muy perfectos e irreprensibles. Acá cita 1 Timoteo 3:2, o sea, lo que debe tener los requisitos de un obispo en todos sus aspectos, ya que los dejaban como sucesores suyos para ocupar su propia función de maestros. De esa recta conducta dependía un gran bien. En cambio, si ellos fallaban, había de seguir una gran ruina. Por eso él está defendiendo, digamos, la lista apostólica de las iglesias. Porque, pues obviamente, si fueran secretas, pues a los primeros que le hubiera dicho estos secretos que dejó Jesús, que solo se lo da a los perfectos, pues era a los obispos de las iglesias establecidas por los apóstoles, no a los gnósticos, o sea, por simple lógica. Y sigue diciendo: como sería demasiado largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas las iglesias que en Roma fundaron y establecieron dos gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. O sea, ya nos está hablando de que sobre la Pentarquía había una iglesia que era preeminente sobre todas las demás. Dice así: demostrando que tiene una tradición que arranca de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los apóstoles llega hasta nosotros por la sucesión de obispos. Así, confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos no autorizados, porque con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia. Miren lo que dice aquí: porque con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, pues porque fue fundada por los apóstoles Pedro y Pablo, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia. Es decir, los fieles de todas partes, en ella siempre, los fieles de todas las partes, o sea, de todos los lugares, deben estar de acuerdo con esta iglesia. Dice: en ella siempre se ha conservado por todos los que viven de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles, o sea, en Roma. En efecto, los apóstoles, habiendo fundado y edificado esta iglesia, entregaron a Lino el cargo episcopal de su administración. Y de este Lino hace mención Pablo en su carta a Timoteo, 2 Timoteo 4:21. A él le sucedió Anacleto, y después de este, en tercer lugar, de los apóstoles, cayó en suerte el episcopado a Clemente, el cual había visto a los mismos apóstoles. O sea, hasta el cuarto papa de esta lista conoció en persona a los apóstoles y había conversado con ellos, y no era el único en esta situación, sino que todavía resonaba la predicación de los apóstoles y tenía la tradición ante sus ojos, ya que sobrevivían todavía muchos que habían sido enseñados por los apóstoles, perdón. En tiempo de este Clemente surgió una no pequeña disensión sobre los hermanos de Cor ¿qué? So entre los hermanos de Corinto y la iglesia de Roma. Envió a Corinto un escrito muy adecuado para reducirlos a la paz y restaurar su fe y dar a conocer la tradición que hacía poco habían recibido los apóstoles, a saber, que hay un solo Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces, desde esta época de San Ireneo de León, vemos cómo él menciona la preeminencia de la iglesia de Roma y por ende del obispo de Roma con el cual tenían que estar de acuerdo todos los obispos. De hecho, como aquí no nos lo narra, hubo una disensión, o sea, como un desacuerdo con el obispo de Corinto,
¿Y qué pasó? Pues que Clemente, en este caso, fue el que le envió una carta para llamarlos como a la reconciliación, a la paz, al acuerdo. Y pues obviamente las cuestiones se calmaron porque era el Papa que tenía esa preeminencia en la autoridad, según nos lo narra Ireneo de León. Bueno, Hans, ¿qué más nos puedes decir acerca del papado? Mira, referente a la cita que tú hiciste hace un momento, me gustaría agregar que muchas veces uno de los, de, ¿cómo decirlo de alguna manera? Uno de los argumentos que tratan de colocar en contra de esta doctrina es precisamente la cita que tú llamaste recién a colación, en la que se da en la lista de los papas, o la lista del obispo de Roma, y particularmente porque se habla de que Lino sería el primero, siendo que la doctrina habla de que el primero fue efectivamente Pedro. Así que se aparece como este tipo de argumento, que no hay una relación con una con la otra cosa. Pero afortunadamente, como tú bien lo hiciste, diste la cita completa, en la que habla que fueron los mismos apóstoles los que colocaron en el puesto a Lino. Por lo tanto, él no sería parte, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de la misma estirpe, sino el sucesor de estos dos apóstoles. ¿Ya? Eso por un lado. Lo otro que hablas de Clemente, de que este es uno de los que fue nombrado, bueno, Lino y Clemente aparecen citados en algunas cartas del apóstol Pablo. ¿Ya? Y Clemente, como bien decías, y lo cita Ireneo, interviene en una de los problemas que tuvieron los corintios en un cierto momento, en el que ellos deponen, por voluntad propia, deponen a sus presbíteros, a su anciano, a sus presbíteros, a sus sacerdotes. Por lo tanto, Clemente redacta una carta en la que los llama a orden. Y es muy interesante porque hay un fragmento de esta carta en la que, al llamarlos a orden, déjame ver si la encuentro. Les termina diciendo que si no consideran lo que él les dice, van a ser responsables de un pecado, en este caso de haber depuesto sus pastores. Sí, es correcto, es correcto. Bueno, por otra parte, voy a pasar a este texto que es, a ver, si me escuchan, sí. Voy a pasar a este texto que se llama Historia Eclesiástica, escrita por Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la Iglesia Católica. Y vamos a leer, dice, ok, vamos a leer el libro 2, capítulo 14. Y luego vamos a mirar lo que dice el libro 2 en el capítulo 25. Ok, dice así. De la tradición de la predicación, perdón, del apóstol Pedro en Roma. A este Simón, padre y autor de tan grandes males, el poder malvado y odiador de todo bien, enemigo de la salvación de los hombres, lo destacó en aquel tiempo como gran adversario de los grandes y divinos apóstoles de nuestro Salvador. Sin embargo, la gracia divina y supraceleste vino en socorro de sus servidores. Y con la sola aparición y presencia de estos se extinguió rápidamente el fuego prendido por el maligno, y por medio de ellos humilló y abatió toda altura que se levanta contra el conocimiento de Dios, 2 Corintios 10:5. Por lo cual ninguna maquinación ni de Simón,
ni en ningún otro que por entonces vegetaba, prevaleció en aquellos mismos tiempos apostólicos. Perdón. La luz de la verdad y el mismo verbo divino que recientemente había brillado sobre los hombres, floreciendo sobre la tierra y conviviendo con todos con sus propios apóstoles, triunfaba de todo y lo dominaba todo. Enseguida el mencionado impostor, como herido en los ojos de la mente por un ofuscamiento divino y extraordinario, cuando anteriormente el apóstol Pedro había puesto al descubierto sus malvadas intenciones en Judea, emprendió un larguísimo viaje más allá del mar y marchó huyendo de oriente a occidente, convenciendo de que solamente allí le sería posible vivir según sus ideas. Llegó a la ciudad de Roma y con gran ayuda del poder en que ella se asienta, en poco tiempo alcanzó tal éxito en su empresa que los habitantes del lugar incluso le honraron, igual que a un dios, con la dedicación de una estatua. Estamos hablando, creo que, de Simón el Mago. No llegaría muy lejos esta prosperidad. Efectivamente, pisando los talones durante el mismo imperio de Claudio, la providencia universal, santísima y amantísima de los hombres, iba llevando de la mano hacia Roma, como contra una, ¿qué? Como contra un tan grande azote de la vida y firme y gran apóstol Pedro, portavoz de los otros por causa de su virtud, como noble capitán de Dios equipado con armas divinas, Efesios 6, del 14 al 17 y 1 Tesalonicenses 5, 8, Pedro llevaba de oriente a los hombres de occidente la preciadísima mercancía de la luz espiritual, Juan 1:9, anunciando la buena nueva de la luz misma de la doctrina que salva las almas, la proclamación del reino de Dios. Entonces aquí vemos cómo Pedro, con esta autoridad apostólica, frena con su predicación las herejías de este Simón, que yo asumo que es Simón el Mago. Simón Magus, el que encontramos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Era el que quería comprar los dones del Espíritu Santo. De ahí nace el término simonía, el pecado de querer comprar los dones espirituales. Es correcto. Sin embargo, recordemos que Pedro, antes de que el Señor le impusiera un nuevo nombre por cuestión de su ministerio, él también se llamaba Simón, ¿no? Entonces, por eso es bueno aclarar que era otro Simón distinto a Claro. Simón Pedro el Papa. Muy bien, ahora vamos a ir al 25, donde ya nos habla de la muerte de Pedro y Pablo. Dice: afirmado Nerón en el poder, vino a dar en prácticas impías y tomó las armas contra la religión misma del Dios del universo. Describir de qué maldad este hombre fue capaz no es tarea de la presente obra, ya que siendo muchos los que han transmitido en exactísimo relato sus fechorías, podrá quien tenga afición aprender de ellos la grosera demencia de este hombre extraño, que llevado por ella y sin menor reflexión produjo la muerte de innumerables gentes. Y tanto extremó su afán homicida que no se retuvo ni siquiera ante los más allegados y queridos, sino que a su madre, lo mismo que a sus hermanos, a su esposa y con ellos a muchísimos otros familiares, los hizo perecer con variados géneros de muerte, como si fueran adversarios y enemigos. Pero es de saber que a todo lo dicho faltaba añadir sobre él, sobre el que fue el primer emperador que se mostró enemigo de la piedad para con Dios. De él la mención también del latino Tertuliano cuando dice: leed vuestras memorias, en ellas encontraréis que Nerón fue el primero en perseguir a esta doctrina, sobre todo cuando después de someter a todo el oriente en Roma, era cruel para con todos. Nosotros nos gloriamos de tener a un tal por autor de nuestro castigo,
Porque quien lo conozca podrá comprender que Nerón no podía condenar nada que no fuera un gran bien. Así pues, este proclamado primer enemigo de Dios entre los que más lo fueron, llevó su exaltación hasta hacer degollar a los apóstoles. Efectivamente, se dice que bajo su imperio Pablo fue decapitado en la misma Roma y que Pedro fue crucificado, y de esa referencia da fe el título de Pedro y Pablo, que ha predominado para los cementerios de aquel lugar hasta el presente. Y no menos lo confirma un varón eclesiástico llamado Cayo, que vivió cuando Ceferino era obispo de Roma, disputando por escrito con Prócolo, dirigente de la secta catafrigia. Dice acerca de los mismos lugares en que están depositados los despojos sagrados de los apóstoles mencionados lo que sigue. Yo en cambio, dice este Cayo, yo en cambio puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles, porque si quieres ir al Vaticano o al camino de Ostia, encontrarás los trofeos de los que fundaron esta iglesia. Que los dos sufrieron martirio en la misma ocasión, lo afirma Dionisio, obispo de Corinto, en su correspondencia escrita con los romanos, en los términos siguientes. Miramos lo que dice este obispo de Corinto. En esto también vosotros, por medio de semejante amonestación, habéis fundado las plantaciones de Pedro y de Pablo, la de los romanos y la de los corintios, porque después de plantar ambos en nuestra Corinto, ambos nos instruyeron, y después de enseñar también en Italia, en el mismo lugar, los dos sufrieron el martirio en la misma ocasión. Sirva esto también para mayor confirmación de los hechos narrados. Entonces, bueno, aquí vemos cómo Eusebio de Cesarea recolecta estos testimonios y los pone por escrito en este libro, pues ya muy antiguo, que es la historia eclesiástica o la historia de la iglesia. Y claro, mira, ahí hay cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a entender mucho más y expandir mucho más la idea, a trabajar un poco más la idea, porque si bien es cierto, las escrituras llegan hasta cierto punto, pero no por eso significa que la iglesia dejó de ser, sino que el principal objetivo de las escrituras es darnos un testimonio, y ese testimonio de la verdad, y esa verdad de esta persona que es Cristo Jesús, ¿ya? Pero hay cosas que evidentemente no van a ir apareciendo porque son parte ya de la vida de la iglesia. Hay que tomar en cuenta en ese sentido que la Biblia debe hacerse una lectura en retrospectiva. ¿Qué significa eso? Que fue primero la predicación, ya se fundan comunidades, se fundan iglesias, por ejemplo la de Antioquía, la de Corinto, la misma de Roma, etcétera, se van fundando comunidades, se va viviendo en comunidad, se va viviendo en iglesia. Posteriormente a eso, a esta primera generación cristiana, es la que se ve en la necesidad de colocar por escrito las verdades que quizás con la muerte de los apóstoles se ve necesario ir pasándolas a algún tipo de documento. Pero uno de los objetivos de esa forma de ese pasar al escrito es el explicar doctrina que ya se habían entregado, que ya habían entregado los apóstoles. Por eso no es un punto por punto, no es un manual, es un testimonio. Y eso es importante cuando se hace una lectura de en este caso del Nuevo Testamento, ¿ya? Y por eso estos escritos extrabíblicos que se llaman, por ejemplo, el mismo Historia Eclesiástica que citó recién Rodrigo Calvo, contra los herejes
Ireneo de León y las otras cartas o los otros escritos que han hecho los padres de la iglesia son, no son, no son no es que uno los coloque a la par de la escritura, sí, pero sí nos sirve como punto de referencia también para contextualizar ciertos acontecimientos, nos sirven como documentos históricos. Como documento histórico de una realidad que sucedió. Por ejemplo, el mismo Historia Eclesiástica nos está hablando de que Pedro y Pablo visitaron Roma. Eso, lo que Pablo estuvo en Roma, él lo coloca textualmente en una de, en sus cartas. Pero Pedro no está tan explicitado. Lo que sí nos ayudan ciertos puntos importantes para colocar como referencia de que Pedro fue contemporáneo con Pablo en la época en la que visitó Roma. Recordemos que, como decía también Eusebio de Cesarea, en el momento en que estuvieron Pedro y Pablo, estalló una persecución, en este caso por Nerón. ¿Ya? Por lo tanto, hay un momento en que la iglesia es perseguida. Por lo tanto, ser cristiano en un lugar tan atacado o tan perseguido como era Roma en ese momento, la iglesia en Roma era un peligro. Por lo tanto, se debían realizar ciertos códigos. Una de las cosas que explica que posteriormente cómo se escribió Apocalipsis, a través de código, a través de signo, a través de símbolo, a través de un estilo apocalíptico. Por eso Pedro en su primera carta él firma desde Babilonia. La gran mayoría de los estudiosos llegan a un consenso en el que se está refiriendo de forma tipológica, alegórica a Roma. Y uno de los datos o uno de las pistas que nos da para saber que estaba ahí es la mención de Marcos, de este Juan Marcos, que estaba con él en ese momento. Y que también nombra a Pablo. Déjame buscar la cita bíblica. Okay. Un segundo. Vale. Mientras mi hermano encuentra la cita bíblica, yo quería mostrarles este libro de historia del cristianismo de Justo L. González. Y precisamente al comienzo de este libro, de la primera parte, a ver, les muestro, nos habla en la era de los mártires, en el capítulo 1. Nos hace una tabla de, primero, a ver si ustedes pueden ver, voy aquí a ampliar un momentico, con el permiso de mi hermanito, vamos a ver cómo es que se hace esto. A ver, yo me pongo el cabezón aquí y ya, listo. Entonces ustedes pueden ver aquí que dice emperadores de Roma, obispos, documentos, escritos y acontecimientos. Y no habla de obispos en general, no habla del obispo de Antioquía, de Corinto. Miren la lista de obispos que hace, son obispos de Roma. Lino, Anacleto o Cleto, ¿sí? Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo. ¿Cómo es que es? Higinio, Pío primero, Sotero, no Lutero, ¿no? Sotero, Eleuterio, Víctor, Ceferino, que fue que nombramos hace un momento, en otra cita, ¿qué más dice? Calixto, Urbano, Ponciano, Antero, Fabián, Cornelio, miren, y van desde los años. Aquí, bueno, no hay certeza como de los años en que ellos ejercieron el obispado en Roma, pero miren que aquí, cuando ya comienza a hablar de Eleuterio, nos habla de años 175 a 189. Esto refuta la teoría protestante de que el papado fue instaurado por Constantino, ¿no?
Víctor, mire, año 189 al 199. Ceferino, que se nombró en historia eclesiástica, hablando de la muerte de Pedro y de Pablo, habla del 199 y del 217 después de Cristo. Calixto, 237 al 222. Sí, y vamos a buscar, permítanme, voy a buscar a Constantino. Ah, aquí no llega hasta Constantino. Dice Silvestre, el último Silvestre que menciona aquí, cuando el emperador era Licinio en el 307 al 323. Muy bien. Ah, Constantino, sí, mentira, sí, aquí está. Aquí está Constantino. ¿Sí? En el 306 al 337. Y en esa época, ¿quiénes fueron los obispos de Roma? Marcelo, ¿qué? Eusebio, Eusebio de Cesarea. Bueno, después vendría Melquiades, Silvestre, hasta Silvestre. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que históricamente hay un paralelismo y cuando llega Constantino, miren ya cuántos obispos de Roma, también conocidos como papas, había en la iglesia. Se los voy a contar así por encimita, rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Cuando nació Constantino, Marcelo, en el 308, era el Papa, era el obispo de Roma. El Papa número 27, cuando nació Constantino, era el que reinaba. Entonces, pues es un exabrupto decir o creer el cuento, el mito protestante de que Constantino fue el que se inventó el papado, ¿no? Y esto lo está diciendo un erudito protestante, ¿no? Esto es Justo L. González. Bueno, esto era lo que quería mostrarles. Adelante, hermanito, con la cita. Ok, estábamos viendo el tema, claro, como si Pablo estuvo en Roma y Pedro estuvo en Roma. El apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses alrededor del año 62 después de Cristo, estando preso en Roma. Y eso lo sabemos porque en el capítulo 4, versículo 18, dice: el saludo es de mi mano, Pablo, acordado de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. El mismo Pablo menciona por esas fechas que lo acompaña Marcos, porque en el capítulo 4, versículo 10 del mismo Colosense dice: os saluda Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo hermano de Bernabé, acerca del cual habéis recibido algunos avisos. Si llega a vosotros, acogedle. ¿Por qué es importante entonces esta mención? Porque el apóstol Pedro escribe en su primera carta desde un lugar, desde el lugar donde se encontraba con Marcos. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice: os saluda la iglesia de Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo. Entonces tenemos que Pedro se encontraba con Marcos alrededor de la misma fecha en la que Pablo se encontraba preso en Roma. Y más aún, el mismo Pedro, perdón, indica que se encuentra en Babilonia, que como podemos recordar, es un nombre código con el que los cristianos de la primera generación, estos cristianos clandestinos que vivían en la clandestinidad, se referían a Roma. Entonces, como le había dicho anteriormente, la Biblia no nos da muchos detalles explícitos sobre la estadía del apóstol Pedro en Roma, pero sí, como vemos, nos da pistas de que nos llevan a indicar que sí estuvo en esa ciudad. En lo que respecta a las funciones que tuvo en esa ciudad, nos dice que fue un presbítero, o sea, un sacerdote, porque lo dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1: a los presbíteros que hay entre vosotros, yo, presbítero como ellos, y además testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto.
Ok, genial, genial, genial. Bueno, yo voy a seguir con lo que dice este libro de editorial Eder, perdón, escrito por J. Lessenweger, P. Stockmayer, K. Amon y R. Singhobler, que se llama Historia de la Iglesia Católica. Este sí es un libro de editorial católica hecho por eruditos católicos. Y quiero leerle lo que dice la página 56, donde habla de la Edad Antigua y dice lo siguiente. Más allá de la conciencia general de Pedro, que encontró su plasmación también en la discusión sobre las memorias de los apóstoles, las listas de los obispos acentúan la conexión con el primer apóstol. Para asegurar el querigma apostólico, esas echaban mano del principio de sucesión. Al parecer, Hegesipo se encontró en Roma con una secuencia de sucesión hasta Eleuterio. ¿Se acuerdan lo que acabamos de ver del listado? E Ireneo de León ofreció una primera lista completa de obispos. Ya también la leímos de boca del mismo Ireneo de León, que se abría con Lino. Su intención teológica de asegurar con la ayuda de esta cadena de sucesiones la revelación contra los abusos gnósticos respondía al convencimiento de la iglesia de entonces de que una fundamentación de la iglesia sobre los apóstoles, el querigma, se salvaguarda por medio de la sucesión de los obispos. En este sentido, habría que interpretar también la famosa formulación de Ireneo sobre la preeminencia de la iglesia de Roma, en conformidad con la tradición apostólica que para Occidente está presente precisamente en Roma. La relación existente entre el origen de la iglesia de Roma y los apóstoles Pedro y Pablo incrementó el prestigio de aquella, incluso entre las iglesias de Oriente. Su ortodoxia parecía indiscutible, lo narra primera. Perdón, rara en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 8. De hecho, en la 7, Pablo saluda a todos los que estaban en Roma, a los cuales llama santos por vocación. Imagínense el título que le da Pablo a la misma iglesia de Roma, santos por vocación. Dice, los falsos maestros buscaban el reconocimiento de Roma y un tal Aversio fue allí para contemplar un reino y ver una reina vestida de oro con zapatos dorados. Como capital, Roma ejercía gran fascinación sobre los creyentes del imperio, pero la comunidad de Roma nunca se apoyó en esta prerrogativa política. O sea, no era importante la iglesia de Roma porque estuviera situada en el corazón del imperio romano. No. Su importancia radicaba por el hecho de haber sido fundada por los dos más grandes apóstoles de los cuales tenemos noticia en la Biblia, que es Pedro, el establecido por Jesucristo como su Eliaquín, su sucesor, su administrador, y Pablo, pues el gran escritor de todas estas cartas que tenemos a las distintas sedes apostólicas de la iglesia. Roma, Corinto, Éfeso, Tesalónica, todas esas iglesias. Dice, entre los obispos de Roma de aquel tiempo destacó sobre todo Víctor I, ya lo vimos en la lista, entre el 189 al 199, más o menos, ¿no? Quien pretendió imponer contra las iglesias de Asia Menor el uso ampliamente difundido de la celebración de la Pascua en domingo. Y para ello llegó a amenazar con una exclusión de la comunión, o sea, con una excomunión, a aquellas iglesias que se negasen a aceptar la fecha de celebración propuesta por él. Aunque una celebración sinodal precedió a esta actitud rotunda del obispo Víctor, surgieron duras críticas contra la misma. Ellas eran una señal de los límites de la autoridad del obispo de Roma. Por otra parte, la existencia de una tumba papal en las catacumbas de Calixto apunta a un hecho que parece ser evidente. Desde Ponciano estuvo vinculada a la pretensión de la sucesión. Ciertamente los obispos de Roma comenzaron a invocar las palabras acerca de la roca
recogidas en Mateo 16, 18 y subsiguientes. En el transcurso de la disputa sobre el bautismo de los herejes, cuando el Papa Esteban, entre años 254 y 257, trató de fundamentar su autoridad especial y también el uso romano, refiriéndose a la sucesión de Pedro. Entonces, miren que esta discusión, o sea, cuando se empezó a cuestionar y se empezó a afirmar la preeminencia del obispado de Roma, no viene de Constantino, año 330, no. Esto se comienza a discutir desde el 254 y 257, estamos hablando de las eras tempranas del cristianismo primitivo. Y ya vemos cómo el ejemplo del obispo o el papa Víctor, como un ejemplo de autoridad, donde él impone y amenaza con sancionar, aunque lo criticaron, al final lo tuvieron que obedecer. Y se estableció la Pascua en domingo como lo celebrábamos las iglesias de Occidente. Y esta tradición se impuso sobre todas las iglesias de Oriente que lo celebraban en otra fecha. Bueno, a pesar de esta pretensión, también el obispo de Roma permaneció ligado en primer momento al entramado de la gran iglesia, en el que afirmaban igualmente los antiguos derechos de Alejandría y Antioquía. Bueno, eso entonces es parte de la pentarquía que ya habíamos hablado, que ya había mencionado nuestro hermano Hans. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ya pues hemos hecho como un recorrido histórico de lo que ha sido el papado así en grandes rasgos, porque no podemos hablar de todos los papas que ha habido en la historia, ¿no? Porque pues tendríamos que hacer toda una serie de no sé qué cuántos capítulos para hablar de la vida De y hecho, obra. claro, de hecho en sí mismo cada punto que hemos revisado así como por encimita es como para hacer todo un estudio Claro. porque tiene mucho, claro. Estas Y son por eso mismo untaditas de repente generales. uno, claro, de repente cuando como uno mismo habla de manera muy superficial, se presta para hablar de manera muy, muy inexacta, de hacerse ideas y preconceptos que son erróneos. Y por eso muchas veces las personas que no conocen o son desconocedoras, ya sea sin mala intención, por ignorancia y por desconocimiento también se hacen ideas que no van de la mano por lo menos con lo que la iglesia cree y enseña. De hecho, nosotros mismos como católicos muchas veces en nuestra ignorancia también creemos, nos hacemos ideas que no corresponden con lo que enseña la iglesia. Y eso es importante de repente ir formándose particularmente en lo que son qué es lo que creemos nosotros, qué es lo que enseña la iglesia y qué es lo que creemos y debemos creer. Es cierto. De hecho, por ejemplo, en el mundo protestante se cuestiona mucho el papado porque ellos se imaginan que desde el principio, como tú lo señalaste al comienzo del programa, ¿no? Que ya el Papa Pedro, entonces donde dice que utilizaba zapatos y se sentaba en una silla a ordenar toda la iglesia. ¿Dónde aparece eso? Pues bueno, ¿dónde aparece eso? En el mismo lugar donde en la Biblia se menciona que los primeros cristianos se vestían con saco y corbata, ¿sí? Iban al culto los domingos y en medio del culto se tiraban al piso y todo ese tipo de cosas. Entonces, no, eso no lo van a encontrar. O sea, la iglesia evolucionó con el tiempo y fue adaptando ciertas prácticas con el paso de los años. Y es que esto es algo que tú mencionaste muy importante. Y es que en la concepción protestante, ellos creen que en Apocalipsis se acaba la Biblia y se acaba la iglesia. O sea, como que esa iglesia que existió se congeló en el tiempo y se acabó. Y entonces ya lo que se hacen es tratar de remedar esa primera iglesia con lo que medio encuentran en la Biblia. Pero eso no es así. La iglesia, en la misma Biblia, se nos narra que ella fue evolucionando. De hecho, por ejemplo, Hechos capítulo 15 nos narra el primer concilio, donde Jesús no dejó nada escrito, ni hablado, ni establecido sobre la circuncisión de los gentiles que iban a abrazar la fe. Entonces, los apóstoles entran
a definir la doctrina y decir, no, a los gentiles no hay que pedirles la circuncisión del prepucio del pene, ¿sí? Porque si fueran sola escritura los apóstoles de esa primera generación, pues lo que hubieran hecho es lo que dice el Antiguo Testamento, que todo gentil que abrazaba el judaísmo tenía que circuncidarse el prepucio del pene. Y ellos dijeron, no. O sea, rompieron con esa tradición porque ellos no son sola escritura. Ahí es donde vemos el magisterio brillar. Y no solo eso. Recuerden que ahorita hablamos de Efesios 4:11, donde dice, Jesucristo mismo estableció o dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a los otros pastores, a los otros maestros. Pero si ustedes miran los evangelios, en ninguna parte Jesucristo dijo, no, ustedes van a ser apóstoles, ustedes van a ser evangelistas, ustedes van a ser maestros. Eso no lo dice. O sea, dicen que el mismo Jesús lo estableció porque fueron los apóstoles, por la necesidad del ministerio, los que dividieron el ministerio en cinco partes. Hablaban apóstoles, los presbíteros o pastores, ¿sí? Los evangelistas, los maestros, los profetas, los cinco ministerios bíblicos. No fueron establecidos por Jesucristo, fue parte de la evolución de la iglesia. Entonces, lo mismo sucedió con el papado. No es que todo el mundo le... Pedro se fue a Roma y se sentó en una silla y todo el mundo le decía papa y ya no, eso no fue así. Y que entonces él decía cualquier cosa y ya toda la iglesia obedecía. Comenzando que en esa época no había ni internet, ni teléfono. O sea, dar una orden era mandar una carta que podía durar meses en llegar de un lado al otro, ¿sí? Entonces, hay que pensar cómo era el contexto de esos tiempos para poder entender cómo era la iglesia y cómo fue evolucionando en el tiempo. Y cómo el papado también, como práctica, ya dijimos que en el comienzo a todos los obispos, ¿sí?, se les llamaba papas en general, porque tenían la autoridad espiritual como de un papa espiritual. Luego eso se limitó un poco a la pentarquía, a las iglesias que se llamaban de orden apostólico. Y por último se dejó exclusivamente al obispo de Roma. Entonces, es toda una evolución. Y sin embargo, el papado como tal lo podemos encontrar en prefiguraciones como la de Isaías, creo que es, ¿no? Isaías 22. Sí, Isaías, efectivamente. Entonces, son cosas que están en la Biblia que podemos ver en prefiguraciones, pero con el tiempo es que vemos que van evolucionando y se van estableciendo. Ya incluso hay prácticas del papado como las bulas, que hoy en día ya no existen, pero se dieron por la necesidad de los tiempos. Ya hoy no se necesitan esas bulas, ya ningún papa genera bulas. ¿Ya? Claro, lo que se hacen son encíclicas, Exacto. o claro. Exacto. Lo que es, sí, eso es un tema importante, entender de que muchas veces hay una progresión o un camino de discernimiento referente a las verdades bíblicas, y eso es normal. Sí, de hecho nos vamos al mismo término Biblia. Si lo buscamos en este texto, lo buscamos dentro de la Biblia, no lo vamos a encontrar, porque no se utilizaba. Eso es un nombre moderno que nosotros le hemos dado a la Sagrada Escritura. En la Biblia aparece como escrituras o los escritos, o la palabra muchas veces también, bueno, que no necesariamente se refiere a la palabra escrita, sino también a la predicación oral. Pero no por eso, no porque no le encontremos a esa palabra en estricto rigor en las páginas de la Biblia, no existe, no es tal, sino que la idea al principio está presente en la Biblia, y eso hay que entenderlo. Y en la medida en que la iglesia va adquiriendo conocimiento, discernimiento e iluminación por el Espíritu Santo, van apareciendo esas verdades que eran difíciles de entender, se van aclarando con el tiempo. El mismo, por ejemplo, ese mismo tema, no es que la visión que se tiene del Papa no es que un viejito que está sobre su torre de marfil y manda de forma dictatorial, como un dictador moderno,
tratando de pensar que cómo perder a las almas y todo eso. Eso es como, es una caricatura. Eso es una caricatura que no es tal, sino el oficio que tiene él, de acuerdo a lo que nosotros o la iglesia creía y enseña, es que pastorea la iglesia, llevándola de que no se desvíe de la ortodoxia. Es lo que se conoce como guardián de la fe. Busca que el pueblo de Dios se mantenga en la línea, fue lo que enseñó Jesucristo, nuestro Señor, y no se vaya ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantenga en el justo medio. Esa es la función del Papa, ser el guardián de la fe. Por ejemplo, cuando hay alguna disputa doctrinal, nosotros podemos, tú y yo podemos, no sé, podemos discutir algún tema, o un grupo grande puede discutir sobre algún tema de fe, pero al final del día tenemos que ceñirnos a la doctrina, al depósito de la fe, lo que se ha enseñado desde el principio. No podemos creer lo que se nos venga en gana, lo que se nos ocurrió, sino que debemos ceñirnos a eso, porque ese es el parámetro en el que no vamos a caer quizás en una herejía. Y este árbitro, por decirlo de alguna manera, es el Papa. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, que, bueno, técnicamente no es concilio, pero se le llama Concilio de Jerusalén. Ahí podemos ver claramente la voz de Pedro, el que, por decirlo de alguna manera, pone los puntos en la i al final del día. Sí, es correcto. Y de hecho, los protestantes dicen, no, pero es que el que presidió no fue Pedro, sino fue Santiago. Claro, Santiago era el obispo de Jerusalén en ese momento y por eso era el anfitrión. Pero si ustedes ven qué fue lo que dijo Santiago, Santiago no dijo, no saltó contradiciendo a Pedro, no. Lo que dice Santiago exclusivamente es, escuchen a Pedro. Vamos a mirar, vamos a ir a la cita de Hechos capítulo 15. A ver qué fue lo que dijo Santiago. Vamos a ver. Ok. Dice así. Hechos 15, 13. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo, hermanos, les ruego que me escuchen. Simón, o sea, hablando de Pedro, Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen, después de esto yo volveré, y empieza a bla bla bla, y todo su discurso. Pero ¿cómo comienza hablando? ¿Qué dice? Dice, Simón les ha expuesto cómo Dios, desde el principio, los hizo elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Entonces, la referencia que hace Santiago es esa, referencia a lo que había dicho Pedro. O sea, está mostrando que él es el anfitrión, pero que la autoridad en ese momento y la verdad de la discusión la estaba exponiendo era Pedro. Así de sencillo. Yo quiero, bueno, volver ahora como un poco a la actualidad y yo quiero que nos expliques el papado, ya lo que es a la luz de nuestro texto guía, parte de la Biblia, que no la contradice, sino que se complementa y la explica con autoridad, que es el catecismo. Entonces yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre el papado en el catecismo. ¿Qué nos enseña? Claro, hay varios numerales, son del 180 al 183, donde podemos encontrar claramente lo que es el oficio del Papa y el Papado en particular. El 880 dice: Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso enfrente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. El 881 dice:
El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su iglesia, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. El 882, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena y suprema y universal que puede ejercer siempre con plena libertad. Y finalmente, el 883 dice, el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser por el consentimiento del romano pontífice. Eso en estricto rigor es lo que dice el catecismo referente a este tema en particular. Claro, hay algunas personas que puedan escucharlo de buena a primera les puede parecer extraño algunos nombres, algunas palabras que se utilizan, pues, como cabeza, fundamento, que se tiene que revisar el contexto, ¿no? Porque esos nombres, por ejemplo, fundamento, se lo utiliza en la escritura unas veces a Cristo y otras veces se le utiliza a los profetas y a los apóstoles. Pero se tiene que revisar el contexto. Aquí, cuando habla de fundamento, se refiere al fundamento de la unidad organizativa, como organización de personas. Cuando habla, por ejemplo, de cabeza, cuando habla de el vicario de Cristo, también es muy, muy, muy atacado porque no se entiende la idea. Uno de los principales ataques que se dice es que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Es uno de los principales puntos. Y no sé qué piensas tú, pero yo me quedo con lo que me dijo un padre amigo cuando le puse ese tema, hace tiempo. Me dijo que no, que el vicario de Cristo no es el Espíritu Santo. No puede ser el Espíritu Santo. Me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque el Espíritu Santo, al igual que Jesús, es Dios. No es un sustituto. Es Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. Y un vicario es un subordinado de, por definición. El que hace las veces de, pero no es. Claro. Entonces, sí, el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo no hace las veces de Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque... Por eso te decía yo, de repente uno tiene ideas, preconceptos que se lo hace a sí mismo, pero tiene que revisarlo para no hablar de forma inexacta. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla del vicario de Cristo, por lo general, protestantes anticatólicos hablan de que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, pero no. Ahí indirectamente se está negando la divinidad del Espíritu Santo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, de hecho eso es una herejía, eso es subordinalismo. O sea, es como decir que el Padre es mayor que Jesucristo y Jesucristo es mayor que el Espíritu Santo. Y estaríamos hablando de tres dioses, uno más grande que otro. Entonces, eso sería una completa herejía. O sea, claro, y eso en parte la discusión que se tuvo con la Iglesia de Oriente previa al sismo, bueno, es como la casi como la una escaramuza, casi como la excusa técnicamente, porque fue, lo cierto es que la división o el sisma de Oriente y Occidente fue por un tema más político quizás y de orden eclesiológico, pero o más bien administrativo, más que teológico, porque lo que se llama el filioque o
La cláusula de Fue, Filipo. fue más bien una excusa, y eso muchos historiadores llegan a ese consenso de que no fue la razón real, porque no fue la razón real. Exacto, la razón es real por la cual sucedió el cisma de Oriente, bueno, el cisma en 1054 dentro de la Iglesia Católica, es porque para esa época el Imperio Romano ya se había dividido. Y la parte occidental, que era la que comprendía Roma, que antes era el centro del mundo, ya estaba muy desdibujada, había perdido todo su poder y su protagonismo. ¿Cuál era la parte del mundo que en ese momento llevaba la batuta? El Imperio Romano de Oriente, donde estaba Bizancio. Constantinopla, Bizancio, sí, todo eso. Y pues, ¿qué dijeron los obispos y sucesores apostólicos de esos lugares? Pues antes era Roma, pero ahora es Constantinopla, y pues obviamente la iglesia, el centro de la iglesia, el poder de la iglesia debe concentrarse en aquel lugar donde políticamente está la batuta del mundo. Entonces era en Oriente y ya no en Occidente. Entonces quisieron tratar de traer el papado de Roma y nombrarlo, pues, obviamente en Oriente, pero como eso no se dio, pues simplemente, como se dice vulgarmente, partieron cobijas y empezaron a desconocer ya la autoridad del papado. Al no poderlo traer de allá, de Roma, hasta sus lugares, pues simplemente desistieron y se apartaron. Y la excusa teológica fue la cláusula de Filioque, pero la Claro. cláusula, la razón de fondo fue el hecho de que no pudieron llevarse el papado, porque el papado, bueno, la preeminencia de la iglesia se estableció desde el principio en Roma. Y no era, bueno, podía ser que en el principio esa preeminencia, que era dada por la muerte y la fundación de los apóstoles Pablo y Pedro de esta iglesia de la de Roma, se viera potenciada porque era el centro del imperio, pero no era la razón la razón principal por la cual Roma tenía la preeminencia. No era porque Roma fuera el corazón del imperio, sino por sus propios fundadores. Entonces, el argumento de Oriente, de los que conocemos hoy en día como ortodoxos, de que el papado tenía que acabarse en Roma y traerse a Oriente, porque ya el imperio en el oriente era mucho más fuerte y ya en occidente se había desdibujado, pues no tenía razón de ser, porque esa no era la razón de la preeminencia de la iglesia de Roma, sino era por el hecho de sus fundadores. Claro, y es muy curioso un punto importante respecto a eso, que en el Concilio de Constantinopla, Constantino propone o presiona de alguna manera para incluir un canon que es referente a eso mismo. A la Pentarquía, que sería más o menos así. El obispo de Constantinopla gozará de primacía y honor solo detrás del obispo de Roma, pues es la nueva Roma. Podría parecer como contrasentido, pero el obispo de Roma se negó a firmar, el resto de los obispos también se negaron a firmar esto. ¿Por qué? Preguntarán ustedes. Porque no era necesario colocarlo por escrito, algo que ya se sabía. Ahí ya tienes un precedente. Eso fue en el primer concilio de Constantinopla, en el canon 3, que es el que querían colocar ahí. Es correcto. Lo otro también, como les decía, es un tema más bien eclesiológico, porque las iglesias de Oriente desde el principio actuaron de una forma federada, por decirlo de alguna manera, o sea, bien, bien autónoma. Eso por su herencia griega, porque los griegos tenían sus ciudades-estados que eran autónomas cada una de la otra.
por lo tanto eran bien autónomos, en contraposición, por decirlo de alguna manera, con Occidente, con Roma, que era más vertical la organización. Y ahí empezaron, claro, empezaron los roces desde esa forma. Claro, como bien tú dices, cuando empieza como a adquirir más prestigio Bizancio por los temas interinos y sociales que se estaba viviendo en Occidente, claro, empezó a tomar mayores atribuciones o querer tener mayores atribuciones el obispo de Bizancio. Y ya, claro, bueno, después de estos roces hasta la ruptura definitiva cuando aparece Miguel de Cerulario con este otro obispo occidental, se excomulgan mutuamente ya la ruptura formal en el 1054. Es correcto. Mira, hay alguien que se hace llamar Luis Toro en el chat. Dice, solamente estoy preguntando qué documento de los dos primeros siglos menciona que Lino fue sucesor de Pedro. Bueno, creo que llegó tarde porque ya leímos la lista dada por el mismo San Ireneo de León. Ok, que esto es de los primeros siglos. Además, encontramos la lista de Hésipo, que es narrada por Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, ¿no? Esto es siglo IV, historiador del siglo IV, y esto pues creo que es del siglo II. Entonces, pues, o sea, las pruebas históricas las hay, los listados existen, los padres de la iglesia lo mencionan, o sea, no hay razón para dudar de estas listas. Ah, que después en Oriente, ante los ataques también de estas sectas gnósticas, ellos comenzaron a sacar sus listas y algunas no coinciden entre ellas. Sí, bueno, pero eso es en las iglesias de Oriente. En la iglesia de Roma, las listas que existen, todas consisten, digo, sí, consisten porque son consistentes. La diferencia entre la lista de Ireneo de León y de la de Hesipo es que aquí Ireneo habla de Anacleto y Hesipo habla de Cleto, pero pues es que son el mismo nombre. Muchos protestantes se agarran de eso, de que en una lista dice Anacleto y en otra Cleto, para decir, vea, esas no son las mismas listas, no coinciden. Pues, por favor, o sea, Cleto y Anacleto son dos formas de decir exactamente lo mismo. Ya, o sea, por una no se va a cambiar la cosa. Claro, lo otro, hay listas en las que aparece Clemente Romano en el puesto, creo que en el tercero, y en otras aparece en otro puesto también, que ahí hay un tema, pero no es un tema importante, sino Claro. en qué puesto estuvo, sino que está dentro de la lista, y eso es lo que importa en estricto rigor, porque recordemos que estas listas se realizan tiempo después de que fueron los hechos. Así que obviamente pueden haber algún tipo de variación. Lo otro, Claro, el orden de los Ireneo factores de Lyon, no altera el producto, claro, como es el normal. Ireneo de Lyon es del siglo segundo, así que está dentro de lo que estaba pidiendo esta persona. Lo otro, es importante también que recordar que no estamos hablando de que estos escritos estén a la par con la escritura, no se está diciendo eso, sino que se están utilizando como fuentes históricas confiables. Y eso tiene que ser aceptado como cualquier otra fuente histórica confiable. No se está diciendo que es parte de la escritura, sino que es un testimonio histórico. Y es curioso porque, por ejemplo, la primera carta de Clemente se consideró por mucho tiempo inspirada dentro del canon. Claro, de hecho, Esto así de estar. es cierto. Se leía dentro del culto, se leían su carta, o sea, la primera carta en estricto rigor. Así que su testimonio igual es válido, Es válido. es de peso en ese sentido. Claro. Mira, y de hecho, por ejemplo, aunque no es del siglo segundo, ¿sí? Justo L. González, que es un erudito protestante, como ya lo mostré hace un rato, comienza su libro, o sea, ¿con qué comienza primero?
narrando la lista de los sucesores apostólicos de Roma. Miren, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo. O sea, un erudito protestante de este calibre como Justo L. González reconoce la sucesión apostólica de los obispos de Roma y pone la lista con años y todo. Y esta lista no es la lista que puso Ireneo, porque Ireneo no le puso años, ni Hésipo le Claro. puso años, sí, pero él sí le pone años. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, si hasta los eruditos protestantes reconocen ese listado de Roma como válido, como verdadero, sí, y lo ponen en la entrada de sus propios libros, pues de sus obras cumbres, es porque, hombre, tiene que ser Sucedió. cierto, sucedió. Sucedió. Es un hecho histórico Claro, eso. innegable, porque esto no es un libro de doctrinas, ni de dogmas, ni es un catecismo, no. Esto es un libro de historia, historia. Este señor es un historiador, por tanto, no podemos dudar de lo que hace un experto, y aunque sea protestante, porque pues habrá católicos que dirán, pero ¿cómo van a citar a un protestante? Pero si un protestante lo cita es porque es fuente creíble, histórica. Claro. Sí, eso es importante, el tema de cuando uno es honesto, sabe, puede reconocer ese tipo de la evidencia empírica cuando está. Y eso indistintamente de tu teología, porque este mismo historiador, Justo L. González, creo que es metodista, no sé Sí, si metodista. metodista, ¿verdad? Claro, él no tiene ningún compromiso con el particular con el catolicismo, pero él sabe reconocer estos hechos porque tiene la evidencia suficiente como para decir esto sucedió. Ahora que él esté de acuerdo con el resto de las cosas, eso no forma parte de su investigación. Ahora, hay otra falacia que se maneja en el mundo protestante. Como tal, que es, por ejemplo, ¿dónde está la carta donde Pedro escribió que Lino iba a ser sucesor? ¿Dónde está la carta de Lino donde dijo que el que sigue iba a ser sucesor? Bueno, yo les quiero recordar que, bueno, también hoy se hace hoy en día, que el sucesor de Pedro se escoge después de que haya muerto. No en vida. Por ejemplo, muerto el Papa, pues se escoge el nuevo Papa. Hoy en día se hace lo mismo. Si ustedes recuerdan la elección del Papa Francisco, ¿cómo fue? Se tuvo que hacer un cónclave de los obispos, que bueno, cardenales, que son obispos en sí mismos, pero con una jurisdicción mayor que la de los obispos. Se reúnen. Y escogen después de que ya, por ejemplo, en este caso renunció Benedicto XVI, escogen el nuevo sucesor de Pedro. Lo mismo cuando Benedicto XVI fue papa. No es que Juan Pablo II, su antecesor, haya escrito, cuando yo me muera, va a ser mi sucesor Benedicto XVI. Eso es una falacia. Eso jamás se ha hecho en la iglesia ni se ha creído. No, es cuando ya se comprueba que Juan Pablo II murió, que se escoge el sucesor de Juan Pablo II, que en este caso fue Benedicto XVI, y todos sucesores de Pedro. Entonces, esta es una falacia que se maneja mucho por ejemplo, sobre todo en los movimientos neopentecostales y neoevangélicos. No tanto en iglesias serias, pues de la reforma, ¿no? Sí, ellos son más conscientes de la historia. Entonces, este cuentico de que dónde está la carta, donde tal papa dijo que el que le iba a suceder era tal y tal y tal, nunca va a existir porque esa no es la práctica apostólica. Hay otra cita, yo creo que habla del fundamento del papado. Aparte de la Mateo 16, 18, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuál otra podríamos mencionar donde Pedro le haya dejado Jesús le haya dejado su autoridad a Pedro?
Me parece que Juan 21 puede ser citado en este momento como también uno de los textos fundamentos. Es Juan, en este texto rigor, Juan 21, versículo del 15 al 17, donde aparece ya por decirlo de alguna manera, el epílogo del Evangelio de Juan, donde ya está todo calmo, están todos reunidos, Jesús está pronto a ascender al cielo, y en una conversación que tiene con el apóstol Pedro, le pregunta tres veces: Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Y él le dice por tres veces: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta mi oveja, apacienta mis corderos. Es correcto. Ahí es donde también le está dejando lo que diría cuando dice edificaré. Ahí ya está en un futuro, ese verbo conjugado en un futuro, ahora es una realidad, dice apacienta, ahora, en este momento. De hecho, sí, claro, Jesucristo le da esa autoridad en Juan 21, 15, 15 al 17. Además, mira que en Juan capítulo 1, versículo 42, también nos dice lo siguiente. Dice la Biblia, y le llevó donde Jesús, sí, su hermano Simón, llevó a Pedro donde Jesús. Entonces dice el texto, y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, Kefas. O sea, porque algunos Ya, dicen: no, es que Pedro, Piedrita, Piedrota, entonces Petro es una piedra chiquita y Petra es una piedra grandote. No, aquí ya lo utiliza con el arameo, lo llama Kefas. Dice: tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. O sea, piedra. ya con ese versículo ya queda muerta pues toda discusión. Ahí está confirmando lo que dice en Mateo 16, 18. De hecho, dale, dale. No, y es que es muy bonito ese pasaje ahora que lo mencionas, porque en ese momento del texto, cuando dice fijó su mirada Jesús en Pedro, para nosotros, claro, no es el sentido, quizá la palabra no le hace justicia al griego original, porque en el griego original se utiliza el término emblepó, que es como una mirada penetrante que traspasa a la persona. O sea que de alguna manera Jesús estaba mirando a Pedro fijamente y estaba mirando su alma. Y ahí Exacto. es donde le cambia el nombre. Exacto. Bueno, de hecho, yo me acuerdo cuando yo era evangélico, que los pastores cuando leían ese pasaje le ponían su toque personal al de Mateo 16, 18, porque decían, a ver, lo ponemos aquí un segundo, Mateo 16, 18. Dicen así. Y yo te digo a mi a, yo te y a yo que perdón, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Y ellos dicen, y después Jesús, señalándose a sí mismo, dijo: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero luego, con los años, yo fui a buscar el texto donde decía que Jesús se señalaba a sí mismo diciendo que él era la piedra. No lo encontré. Me di cuenta que los pastores que me habían enseñado eso habían manipulado, me habían alterado algo gravísimo, que es pecado, el texto bíblico para acomodarlo a su doctrina. O sea, es algo bien complicado que no tengan como esa honradez. Dicen que son solo la Biblia, pero a la hora de leer la Biblia le meten sus toques personales para cambiarle el sentido totalmente al texto. Sí, también, claro, en el Mateo 16 y 18 usualmente se hace ese tipo de exégesis para de alguna manera, claro, tratar de explicarlo de otra manera el sentido del texto. Pero es curioso, porque coloquémoslo en ese momento. Jesús hace una pregunta, hace una consulta sobre su persona.
sobre su persona, sobre su naturaleza. Dice, ¿quién dice la gente que soy? Claro, y ahí algunos dicen, los apóstoles empiezan a responder, unos que dicen que eres Juan, otros que eres Elías u otro profeta. Y él vuelve a preguntar, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí Pedro, claro, iluminado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús responde de vuelta, le dice, feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha enseñado ni la carne ni la sangre. Y vuelve sobre sí mismo las palabras y dice, y yo a mi vez te digo a ti. O sea, esa última parte la coloqué yo, pero es para que se entienda la idea. Él dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? La pregunta que uno debe hacerse, ¿por qué le dice, y yo te digo que tú eres Pedro? Porque ya se conocían. Si hubiese querido colocar la atención en la declaración de Pedro, le dice, feliz eres hijo de Jonás, porque esto no te lo ha enseñado carne ni sangre, esto sino el Dios. Y te digo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Punto. Pero no, dice, yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, tú eres Kefa, Sí. tú eres Se está piedra. y se está refiriendo entonces a él, a Claro. Pedro. Y muchos de nuestros hermanos protestantes dicen, no, pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que Jesucristo es la piedra de fundamento, no sé qué. Claro, es que la Biblia habla de distintos tipos de piedra. De hecho, el mismo Pedro, en su primera carta, dice que nosotros los creyentes somos piedras vivas. ¿Ya? Sí. O sea, por ejemplo, en otro lado dice que nos basemos en el fundamento de los profetas y los apóstoles, o sea, hablando de que los profetas y los apóstoles son fundamento, siendo Jesucristo la piedra angular. O sea, Jesucristo estaba siendo, cumpliendo el papel de piedra angular, pero los apóstoles y los profetas cumplían el papel de fundamento, de piedra de fundamento. Eso también lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 14, donde habla de que el templo, bueno, esa ciudad de la Jerusalén celestial estaba fundamentada en 12 cimientos o en 12 Claro. fundamentos, y los 12 fundamentos eran los 12 apóstoles. Entonces, vemos textos paralelos donde se nos habla que los apóstoles, que los profetas son el fundamento, son piedras, pero que Jesucristo es la piedra angular. Ahora, cuando habla Jesucristo de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿de qué está hablando? ¿De que la piedra angular? No, que es la piedra de edificación, que es otra piedra distinta, por ejemplo, a la roca natural que es Jesucristo, cuando hablan del que construyó su casa sobre la roca, esa es una roca natural gigante. Y en los templos de la antigüedad, ¿cómo se construían los templos? Se cogían estas rocas naturales, que eran impresionantemente grandes. De hecho, el Partenón en Grecia está edificado sobre una roca gigantesca. Y sobre esa roca se ponía la piedra de edificación, que ya no era una roca natural, sino que se perforaba la roca natural. Se hacía un hueco y sobre ella se establecía otra piedra, que era la piedra de edificación, y sobre ella se edificaba el templo, que cumplía la función antisísmica. O sea, cuando había un temblor de tierra, lo que hacía era hacer un juego, o sea, patinaba la tierra, la piedra de edificación sobre la roca natural, para evitar que los templos se cayeran. O sea, todo tenía una función. De hecho, también la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 2, que Pablo reconoce que Juan, Santiago y Kefas, o sea, Pedro, eran columnas de la iglesia, eran piedras de columna. ¿Sí? Entonces, cuando un hermano protestante no conoce la arquitectura de los templos del siglo primero, pues para él todo lo que diga piedra es Jesucristo. Pero resulta además que después de que Jesús elige a Pedro como piedra de edificación,
unos versículos más adelante, le dice: apártate de mí, Satanás. Lo llama Satanás, pero no Satanás el diablo, sino significado de Satanás, que es opositor. Y dice: porque tú me eres piedra de tropiezo. ¿Sí? Lo llama piedra de tropiezo. Ahora, ¿eso es malo? Pues hay profecías y hay textos en el Nuevo Testamento que ahí dicen que Jesucristo es la piedra de tropiezo. ¿Sí? La piedra que desecharon los arquitectos, que hoy en día se ha convertido en piedra de tropiezo. O sea, lo dice. Entonces, ¿cómo responden los protestantes a eso? O sea, Jesús le dice a Pedro que él es piedra de tropiezo, pero además los apóstoles, al escribir sus cartas, como Pablo, enseñan que Jesucristo es la piedra de tropiezo de aquellos arquitectos que desecharon esa piedra. Entonces, digamos que Jesucristo también dice en otra parte: así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. ¿Qué está diciendo? Les estoy dando toda mi autoridad. Entonces, lo importante es primero saber diferenciar los tipos de roca o de piedra que componen la edificación de la estructura del edificio de la iglesia. Y segundo, entender que muchas cosas que fueron dadas a Jesucristo y términos dados a Jesucristo también fueron dados a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque eran enviados de Cristo. Ahí sí eran vicarios de Cristo, vicarios, embajadores de Cristo. No eran Cristo, pero hacían las veces de Cristo. Eran sus representantes, sus embajadores. Y ese otro punto muy bueno el que tú has colocado ahí, Rodrigo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces se tiene también esa idea errónea de que esta autoridad, que nosotros creemos que tienen esta autoridad por la misma persona que son, por su propio esencia. Y no es así, sino que viene por la autoridad que ellos recibieron arriba. No es la persona misma que tiene esta capacidad intrínseca dentro de su persona, sino es una autoridad conferida. Eso no es más que eso. Y por eso mismo es que estas mismas personas tienen que llevar, al igual que nosotros, sus virtudes, sus defectos y sus pecados. Por eso podemos reconocer también con libertad que han habido papas muy buenos, unos excelentes, otros malos y otros peores, porque son igual tal como nosotros. No es que uno crea que son ángeles como ángeles que caminan sobre la tierra, que no tienen ningún tipo de error, no se equivocan nunca, sino son personas como tú o como yo, que, como te digo, que luchan con sus pecados todavía. Y que están también en un cierto sentido en el mismo camino de fe que nosotros. La diferencia es que ellos tienen un ministerio en particular, que en este caso tiene aún más una misión más particularísima en el caso del Papa. Como te decía yo desde el principio, es guardián de la fe, de guardián de la ortodoxia en este caso. Claro. Mira, por ejemplo, yo quiero dar el ejemplo, valga la redundancia, estoy muy redundante hoy, de lo que te acabo de mencionar de la piedra de tropiezo. En Mateo 16, 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eres piedra de tropiezo. Pero también, miren lo que dice Pablo en Romanos, la carta que nos dedicó a nosotros, la carta de Roma, capítulo 9, versículos 32 y 33. Dice: ¿por qué? Estoy leyendo la Reina Valera. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída,
y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, miren que Jesucristo llama a Pedro piedra de tropiezo, pero a la vez Pablo dice que Jesucristo es la piedra de tropiezo, pero también Pedro dice que Jesucristo es la piedra de tropiezo. Miren, 1 Pedro 2:8 dice lo siguiente, Reina Valera: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo que fueron también destinados. Refiriéndose a Jesucristo. Claro. Porque, claro, ahí está esa profecía, o sea, claro, bien digo, esa profecía del autor sagrado, pero también hay que tener en cuenta el contexto. Y el contexto es lo que va a hacer que nosotros, nuestra exégesis y nuestro estudio y nuestro discernimiento pueda caer todo en su lugar. Porque, claro, si nosotros vamos de buenas a primeras con una mente, digamos, humana, vamos a ver piedra, lo vamos a asociar solamente a Jesús, y en cualquier otra situación va, como nos va a chocar en nuestra preconcepción, en nuestra idea preconcebida, vamos a tener que hacer algún tipo de malabar exegético para que pueda ajustar en nuestras ideas que nosotros queremos creer. Es correcto. Y eso es importante, ¿sí? El texto hay que leerlo con el mismo espíritu que fue escrito. Exacto. Es con lo que dice el Kempis. Y bueno, no sé si viste el debate que yo tuve ayer con Eduardo Gutiérrez, que él criticaba la tradición apostólica. Y entonces decía, bueno, pues que la tradición apostólica es la que nos enseña cómo se interpreta correctamente las escrituras, cómo la interpretaban los primeros cristianos. Gracias a esa tradición apostólica es que nosotros no andamos perdidos como en el protestantismo, que sobre un mismo texto existen infinidad de interpretaciones distintas. Por eso es que nosotros nos mantenemos unidos, porque ya tenemos una interpretación autoritativa de las escrituras, que es la que nos, digamos, la que nos guía y nos da a entender cómo se deben comprender los escritos bíblicos. Bueno, quiero saludar un momento, por ahí está Ricardo González, Juana de Rojas, Aper 334, España el 14, Octavio Perea, Antonio San Juan, Dani Neri, es que no he saludado a nadie durante el programa, Ricardo González, José Luis Sayago, Juana Rojas, Chelena, Rincón Apologético, nuestro hermano en la fe, que hace poco se convirtió al catolicismo, un gran youtuber, a Yuranicita, nuestra administradora del chat, la jefa, a Gonzalo Cocodrilo, que por ahí anda, que es el otro administrador del chat, a Marco Lembar, a Catequizando con Jesús Cols, nuestro hermano del Yunque, de nuestra comunidad del Yunque, que estamos todos formando entre todos los apologistas, teólogos, todos estamos tratando de apoyar y jalonar en un solo sentir y en un solo andar en nuestro canalito. Ahí va creciendo el Yunque, poco a poco. Bueno, entonces yo creo que ya vamos redondeando. Su misericordia le alcanza el mundo entero. También saludos, Antonio San Juan, muchas bendiciones. Sí, Santiago es Rincón Apologético, nuestro hermano Santiago. ¿Qué otro texto, o vamos redondeando ya para cerrar? Yo pensaría, ¿qué otro texto con el cual podemos ver la autoridad del apóstol Pedro es, o sea, efectiva y claramente, aparte de Hechos 15, es nada más y nada menos el día de Pentecostés? Claro. El día, claro, sí, claro. Se ve, sí. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven, cuando el Espíritu Santo desciende como lengua de fuego sobre todos los apóstoles, ellos comienzan a predicar en distintas lenguas, pero no era Rabasaya, saca la bazuca, Rambo, Rambo, saca la bazuca. No, nada de eso. Eran idiomas, o sea, hablaron en muchas lenguas, pero después de esa predicación inicial,
salieron unos diciendo, están borrachos, están llenos de mosto. Pero miren, ¿quién es el que sale a poner la cara después de esa declaración? Dice versículo 14. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro, prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, o sea, la 1 de la tarde, creo que es la hora tercia, sino que es lo que dijo el profeta. Y entonces comienza a recitar los profetas, todo lo que estaba, los prodigios, lo que sus ancianos, sus niños profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, ¿sí? Ahora, después de eso, dice, o sea, los exhorta pues a la conversión. Y en el versículo 37 dice que la gente que estaba ahí dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido, o sea, con dolor de corazón a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? O sea, le dice a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Y quién vuelve a responder el versículo 38? Pedro, dice, Pedro les contestó. Convertidos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. También tenemos una cita de Mateo que ahorita no recuerdo, no sé si tú la tienes en mente, donde Mateo comienza a narrar el nombre de los 12 discípulos que él escogió y dice, primero Pedro. Sí, ese es Mateo 10, versículo 2. Mateo Claro. 10:2, Y perfecto. muy interesante, disculpa que te Dale, dale. interrumpa, Rodrigo, porque cuando habla dice primero Pedro, punto 1, no puede ser en orden, orden cronológico porque Pedro no fue uno de los primeros, de los primeros apóstoles. Me refiero a de los que llamó Jesús. No fue de los primeros. Punto 2, que en el griego la palabra que utiliza para primero es protos, que significa primero en un orden. O más exactamente es el primero en tiempo, lugar Importancia, o sí. posición de importancia. Ese es en estricto rigor lo que significa protos, la palabra que utilizaron. Por eso se tiene la idea de que Pedro ejerció un rol de liderazgo dentro de la comunidad que eran los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que mismo tú dices, el que fue el vocero en Pentecostés, es el primero que pregunta sobre las parábolas difíciles, el que hace las veces, el que pregunta cuántas veces hay que perdonar, el que averigua, el que trata de preguntar, averiguar cuál es la recompensa que le espera por haber seguido a Jesús, el que confiesa a Jesús que es el Mesías, el que pide caminar por las aguas a Jesús cuando lo ve en el mar de Galilea. Y así hay mucho otro ejemplo en el que él hace las veces de que los evangelistas coinciden en que él tenía Un lugar un rol preeminente. de liderazgo dentro de los 12. Claro, de hecho, eso que mencionas cuando da esta lista y que menciona Protos, Simón, o sea, primero Simón, miremos lo importante que es esta palabra. Por ejemplo, cuando hablamos de la estructura del átomo, ¿cuál es la estructura, cuál es la pieza fundamental del átomo? El Protón. protón, ¿sí? Que viene del protos, ¿sí? Claro. Entonces, es un término que genera importancia más que un simple orden. ¿Y por qué sabemos que esta lista a él se le menciona primero por importancia y no por un simple orden ordinal? ¿Sí? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. Uno esperaría que dijera después el evangelista, segundo, su hermano Andrés, tercero, el de Zebedeo, cuarto, su hermano Juan, quinto, Felipe, sexto, Bartolomé, y así hasta decir, no, y el 12 es Judas. Judas Iscariote. Pero no, Y no, resulta. curiosamente,
Sí, y curiosamente Judas siempre lo colocan al final, Al los final. evangelistas cuando los nombran. Claro, porque es el Así traidor. que Y miren que vean. entonces solo dice, primero Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo. O sea, no empieza a decir que es segundo tal, tercero tal, cuarto tal, sino solo menciona que el primero es Simón, dando a entender que esa no es simplemente una lista de orden, sino que cuando se le habla de protos a Simón, es porque es el primero en la autoridad entre los apóstoles. Él es el protos. Claro. Y por eso mismo todos estos textos en conjunto son los que la Iglesia ha discernido y como hemos visto desde el principio, lo ha interpretado desde esa manera. Por eso no es ajeno que se considere la preeminencia de Pedro como líder de los 12 y por extensión del resto de los cristianos, y ese liderazgo fuese traspasado a sus sucesores. Y eso fue reconocido por la Iglesia desde los principios. Como ves, tenemos el testimonio de San Clemente, que él llama orden a una comunidad y con autoridad. Él siente que tiene esa autoridad. Y lo curioso es que la comunidad acata. La comunidad acata, ¿no? Hubiesen dicho, qué bueno que lo dijiste, lo dijo, pero nosotros quedamos con nuestra idea, pero no, y lo acatan. Tenemos también el testimonio de Ireneo de León sobre las listas y sobre también los testimonios que él tiene referente a la estadía de estos dos apóstoles en la ciudad de Roma. Y también tenemos, por ejemplo, Eusebio de Cesarea. Tenemos, por ejemplo, Cipriano de Cartago, tenemos Tertuliano antes de que cayera en herejía montana, tenemos también hasta Agustín de Hipona, que hay unos textos que tratan como de desvirtuar, decir de que Agustín estaba en contra de Porque la habla de la interpretación, confesión. claro, de la interpretación. Pero de hecho no lo citan completo, citan algunas partes y se le olvida decir de que San Agustín nunca, nunca negó que el Mateo 16, 18 fuera referente a Pedro, sino que él decía que al final de su vida, en retractaciones, que él consideraba las dos. Consideraba Dos. las dos. Sí, o sea, no solo la confesión, sino también la autoridad. Sí que es una de las interpretaciones que también da la Iglesia, sí, no es ajeno a eso, No, de hecho no es como que fuera heterodoxo. en el catecismo menciona La que él confesión. es la piedra por su confesión, pero en otro pasaje, en otro numeral, dicen que él es la piedra precisamente por la autoridad que le confiere Jesucristo. ¿Ya? Bueno, yo creo que vamos cerrando porque vamos cumpliendo ya las 2 horas. Este tema sería extensísimo si nos ponemos, como lo habías dicho anteriormente, a ahondar en cada uno de los puntos que hemos tratado, pero aquí estamos dando así como una untadita por encima para que el que tenga la curiosidad pueda centrarse e investigar más a fondo este tema. Quiero recordar que cuál es la bibliografía que hemos utilizado durante este video. Primero y el más importante, el Protos, por así decirlo, es la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, ¿sí? Luego de eso, pues obviamente el catecismo, que es el que está al servicio de la Biblia. Y además de eso, pues hemos usado, por ejemplo, este texto de Historia de la Iglesia de José Uriel Patiño. Hemos utilizado Historia de la Iglesia Católica de Lessing-Weger, Stockmayer, Amon y Singhobler. Este que es muy muy bueno, de Editorial Herder. Hemos utilizado Historia del Cristianismo, la obra completa de Justo L. González, un historiador metodista. Muy bien. Hemos utilizado también citas de Ireneo de León en su, ¿cómo se dice? Demostración, no, en su Contra carta los contra herejes. los herejes, ¿sí?
Libro 3, verso 1 y 2. Este libro que de Mario Madrid, que se llama Tú eres Pedro, el papado en la historia, editorial San Pablo. Y también hemos utilizado Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, en este caso de editorial Lavac, también editorial católica. Pues para que vean que no es algo que nos sacamos de la manga, que nos estamos inventando hacia la carrera, sino que realmente esto es una exposición debidamente documentada con los, con, digamos, con las referencias bíblicas, históricas, magisteriales. O sea, tratamos, aunque el tema es amplio, tratamos de abordarlo de todos los aspectos, incluyendo el histórico, que también es muy importante. No sé si tú quieras agregar algo más, hermanito Hans. Bueno, como tú bien diste tu bibliografía, los textos que yo ocupo, los textos bíblicos que suelo utilizar en las citas que uso en mis videos de estudio y de hecho lo que usamos o usé hoy día, es de la Nácar Colunga. Me gusta esa traducción, me gusta esa versión, particularmente por si alguien quiere saber, quiere buscar. Bueno, y los textos, las citas de los padres de la iglesia también son de la editorial Clies, de los libros que tú también citaste. Eso, quería aprovechar de mandarle un saludo a Santiago Alarcón, decirle que soy fan de sus videos. Los sigo todos, son muy buenos. Sí, muy buenos. ¿Para qué? Y de hecho, desde antes de su conversión, sé que me encontraba muy bueno su contenido, muy, muy interesante. Así que le mando un saludo y mis respetos. Sí, un abrazo para Santiago Alarcón. Yo también, incluso cuando él era evangélico, antes de su conversión, miraba muchos de sus videos porque me parecían supremamente interesantes. Tiene muy buen contenido. Muchas felicitaciones para él. Un abrazo gigante. Y bueno, pues, bueno, ya se dieron cuenta que esto no es algo que sacamos de la manga, un invento, no es algo que estábamos desparchados, como decimos aquí en Colombia, y bueno, hablemos sobre algo, no. Es algo que hemos preparado con todo cariño, con toda dedicación, para la formación de ustedes. Ya les dimos una bibliografía, no para ostentar, pues, que aquí hablaron los eruditos, no, sino que si ustedes quieren ahondar en estos temas, pues pueden utilizar o conseguir esta bibliografía para profundizar aún más en cada uno de los aspectos que tocamos así de manera somera y superficial. Y eso que fueron 2 horas de video. Entonces, pues si cada uno tiene esa curiosidad de conocer más allá la doctrina de su iglesia, de la iglesia de Cristo, de conocer la historia, de conocer, digamos, la patrística referente a este tema, pues ahí tiene un lugar por donde comenzar a investigar por su propia cuenta. Bueno, hermanito Hans, yo te agradezco mucho por esta invitación, por esta iniciativa. Quiero saludar a todos mis hermanos del Yunque, de toda la comunidad del Yunque. Ahí vamos trabajando, seguimos adelante, empujando pues todos hacia el mismo lado. Este video se está retransmitiendo en tiempo real en el canal El Yunque TV y en mi canal. Posteriormente aparecerá en el canal del hermano Hans. Bueno, pues eso fueron por problemas técnicos de último momento, pero igual también está ahí. Sí, la verdad soy un poco cavernícola con el tema de la tecnología, así que la verdad que lo supe colocar como retransmitir en mi canal. Eso pasó, así que voy a tener que volver a colocarlo. Sí, entonces, pero bueno, son cosas que uno tiene que aprender poco a poco. No, no hay ningún lío con eso. Y bueno, se me olvida, aquí no somos pastores, pero sí pedimos la ofrenda. Entonces por ahí está Yurani con la charola pidiendo los likes. Sí, que esa es la ofrenda que nos dan
Porque recuerden que dando su like, YouTube recomienda cada vez más este tipo de contenido. Entonces, no sean tacaños, dejen su like, ¿sí? Compartan este video porque compartiendo esta información también están evangelizando. Le voy a dar el paso a mi hermano Hans para que haga su despedida. Un saludo a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar más adelante este video. Como dice el hermano Rodrigo, denle like, que no cuesta nada, compártanlo para que llegue a más personas, que les sea de bendición. Y si les gusta, si les gustó la conversación, les gustó nuestro estilo, bueno, tienen el canal de Rodrigo. Y si les gusta mi estilo, también tienen mi canal Apologética para la Calle, en donde subo video estudios, videos cortos, donde vamos viendo temas trato de hacerlos bien resumidos para que sirvan en el día a día. Por eso es la idea del canal Apologética para la Calle, para que sirva para la calle. Para la calle, claro, muy práctico. Y pues todos nosotros, Hans, Guido, Jesús Cols, ¿cómo es que se llama nuestro hermano de Marisela, Marisela? los dos Marcelos. Los dos Marcelos, tenemos dos Marcelos en el grupo. Ay, se me olvida el otro hermano, el gordito, el que es Renato psicólogo. Roncal. A Renato Roncal y Joseph. Joseph, sí. Joseph también. Todos a ellos los podrán encontrar en el canal del Yunque con muchas enseñanzas interesantes, cada uno en su propio estilo, para que ustedes conozcan su estilo, su forma de enseñar. Y los que más les guste, lo que más les llame la atención, pues no se queden en el Yunque, vaya y busque sus canales e infórmese y conozca cada vez más las bellezas increíbles que Jesucristo dejó establecida en su iglesia, la iglesia católica. Conozcan más de su iglesia porque nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si quieren amar la iglesia de Cristo, así como yo la amé locamente cuando me di cuenta que era la que había fundado Cristo y yo estaba siendo evangélico, conozcan más. Aprendan, investiguen, conozcan su fe, porque católico ignorante, ya saben, futuro protestante. Entonces, Sí, Rodrigo, disculpa, lo otro, aprovechar que lo que dices tú, el tema de formarse, de conocer nuestra fe, también un llamado importante a la evangelización. Cuando uno ama y uno está enamorado, uno quiere que todo el mundo sepa todo sepa cómo uno se siente. Es como para subirse en la punta del cerro más alto y gritarlo a todo pulmón que uno está enamorado. Lo mismo debería ser con nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Que todo el mundo pueda conocerlo. Así como lo hace sentir uno, todos deberían conocerlo. Y eso muchas veces hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Nosotros los católicos somos un poco flojitos en ese sentido. Tenemos que... voy a utilizar una palabra que está muy mal, o sea, empoderarnos en ese sentido y armarnos de valor y hablar del Evangelio, hablar de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos encontremos, porque hoy por hoy hay una sed de Dios muy, muy tremenda, muy, muy grande. Y debe ser esas personas. Deben conocer, deben recibir eso. Y si no son no, somos nosotros, ¿quién? Dios, el Señor nos ha puesto para eso, para anunciar la buena noticia. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Y leyendo la escritura, vida de oración, vida de fe, pero de fe viva. No fe muerta. Esas cosas, ese conjunto, ese combo, tiene que ser entregado a la mayor cantidad de personas posible, porque se acercan los tiempos.
tiempos difíciles, tiempos malos. Y como dice Apocalipsis, aquí vengo pronto y conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Eso tenemos que tener siempre en nuestra mente. Así es, Y nuestro hermano. corazón. Y en nuestro corazón. Sí, me parece paradójico porque, bueno, yo no soy converso sino reconverso. Entonces, todos esos años que estuve en el catolicismo, pues sí, estuve aquí y estuve en grupitos de oración, pero jamás le di la importancia, ni siquiera la Eucaristía. Yo iba porque pues todos iban. Pero jamás le di como toda esa importancia. Y después, siendo protestante, cuando descubro la verdad, lo que no había descubierto por negligente, o sea, fui satanista, mormón, evangélico durante 14 años y todo por negligencia, por no investigar las bellezas, la verdad completa que yace en nuestra iglesia católica. Y cuando yo estaba en ese momento de desesperación tratando de buscar cuál era, entre todas las que existían y tenía en mi mano, cuál era la iglesia verdadera que Jesucristo fundó, y el hecho de por fin haberla encontrado, ustedes no saben lo maravilloso y lo grandioso que es. Entonces, que no les suceda a ustedes, que no terminen en distintos movimientos protestantes o quién sabe dónde, porque no quisieron conocer la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Cristo. Evítense ese dolor, ese sufrimiento que hemos tenido muchos reconversos, y más bien vivan la alegría que tenemos cuando hemos regresado a la iglesia católica, descubrir todas las maravillas que tiene. Vivan, contágiense de eso. Ustedes que han nacido y han permanecido dentro de la iglesia, aprovéchenla. Están sentados sobre el tesoro del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y no se dan cuenta. Amen a su iglesia. Quieran la compasión y prediquen el evangelio que Jesucristo nos dejó. ¿Algo más, hermanito? Eso sería, hermano. Eso sería. Ya está todo dicho. Bueno, entonces, después de este emocionante programa, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga, María totus tus, que viva.